Hola, ¿qué tal? La Policía Nacional ha desarticulado una organización internacional que podría haber estafado 25 millones de euros realizando ataques informáticos a empresas de todo el mundo con elevada facturación. La investigación se inició cuando los agentes tuvieron noticia de la existencia de varias víctimas de estafas de este tipo aquí en Jerez. Se denominan Man in the Middle y el fraude del CEO. Se trata de dos procedimientos utilizados para estafar, que al parecer utilizaba una organización internacional que ahora ha sido desarticulada por la Policía Nacional y que podría haber conseguido por este sistema hasta 25 millones de euros, principalmente de empresas con un alto volumen de facturación. La investigación se inició cuando los agentes tuvieron noticia de la existencia de varias víctimas de estafas de este tipo en nuestra ciudad, Jerez. Avanzadas las pesquisas, se pudo comprobar que existían víctimas de la organización por toda la geografía española, así como que llevaban desempeñando su actividad ilícita desde hacía más de 3 años. El método Man in the Middle consiste en realizar ataques informáticos contra empresas con elevados volúmenes de facturación a las que interceptan las comunicaciones vía email para derivar el dinero de un pago a una cuenta propia abierta con documentación falsa. Por otro lado, el fraude del CEO consiste en contactar con un empleado con acceso a las cuentas de la empresa y solicitar una operación financiera urgente simulando ser su jefe o director. Entre los afectados se encuentran comunidades autónomas, corporaciones locales y grandes mercantiles privadas, tanto españolas como extranjeras. En España, la organización consiguió estafar una cantidad acreditada superior a los 600.000 euros, cifra que podría verse incrementada con el análisis de todo el material incautado por los agentes. Fruto del trabajo policial, 10 personas han sido detenidas en total, en Toledo, Castellón y Manacor, entre las que se encuentran los máximos responsables de la presunta estafa. Esto ha permitido esclarecer, por el momento, 31 hechos delictivos. En marzo, el ayuntamiento va a sustituir en la barriada La Unión la luminaria por otra más eficiente, tipo LED. Así se lo ha trasladado la alcaldesa hoy a los vecinos durante una visita con quienes se ha comprometido a estudiar la situación de los aparcamientos de la zona para su reasfaltado. Dentro de la ronda de visitas a los barrios de Jerez, este viernes la alcaldesa Mamen Sánchez, junto al responsable municipal de participación, José Antonio Díaz, ha acudido hasta la barriada La Unión. Allí se ha reunido con representantes vecinales de 5 parcelas a los que ha anunciado que en marzo se sustituirá la luminaria existente por otra más eficiente tipo LED. Y luego también, bueno, pues hemos estado viendo determinadas cosas, sobre todo de los aparcamientos que parecen que son públicos y que están en mala situación, que es verdad que se utilizan por parte de todos los padres, madres que vienen a sus hijos a dejar al colegio. Vamos a estudiar cuál es la situación de esos terrenos para un compromiso de poder asfaltarlo, si se pudiera este año o el año que viene. Los vecinos han recordado que el ayuntamiento realizó en los 90 el cerramiento de estos aparcamientos, lo que generó cierta confusión acerca de la titularidad de los terrenos. Asimismo, han agradecido la visita de la regidora a esta barriada de más de 40 años de antigüedad, próxima a recursos turísticos como la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y a varios colegios. Aquí, lo decía, el 80% somos jubilatas. Y hombre, y hacemos lo que podemos. Y entonces, hombre, si no arreglaran, aunque sea eso, los aparcamientos, los acerados, porque los acerados están bastante, bastante mal, por donde pasan muchos niños. En este sentido, Mamen Sánchez les ha informado que se destinarán cuadrillas de operarios contratados dentro de los planes de empleo para el arreglo de las aceras y tareas de repintado. La alcaldesa ha señalado que estas actuaciones se sumarán a las llevadas a cabo el año pasado en el Parque La Unión, a la vez que ha destacado la labor de estos vecinos con su barrio. Diputación de Cádiz va a colaborar con el Ayuntamiento de Guadalcacín en el proyecto de mejora del alumbrado público de esta ELA. El diputado del Área de Desarrollo Sostenible, Javier Pizarro, ha mantenido una reunión con la presidenta de la ELA, Nieves Mendoza, para estudiar el modo de apoyar técnica y económicamente este proyecto. Cabe recordar que la entidad local autónoma, en coordinación con el Ayuntamiento de Jerez, se beneficia a través de la Junta de la implantación de proyectos luminotécnicos de alto valor añadido, con un presupuesto de más de 396.000 euros, de los que la Junta subvencionará el 40% y el resto deberá aportarlo Guadalcacín.
Y la 24ª edición de Jubelandia ha batido su récord de visitantes con 37.000 personas durante los 11 días en que la feria ha permanecido abierta en el recinto ferial de Ifeca, 5.000 más que el año pasado. Jubelandia 2018 ha sido la edición más exitosa de cuantas se han celebrado con casi 37.000 visitantes. Esta cifra supone el máximo recibido en este evento desde su creación en 1995, lo que supone un incremento de más de 5.000 personas con respecto a la edición del pasado año. Además, es importante destacar que la mayor cifra de visitantes se obtuvo en 2013 y en 2014, pero hay que considerar que ambas ediciones contaron con 4 días más de apertura. Asimismo, se repite la circunstancia de que, desde que se retomó la apertura de Jubelandia hasta el 4 de enero y se implantaron las medidas de seguridad necesarias, aforándose las instalaciones, siguen siendo los 3 días de enero los que más visitantes registran, llegándose a rozar el aforo completo en esta edición, el cual está fijado en 4.200 personas. En las 4 últimas ediciones también se ha venido registrando un incremento progresivo anual en visitas de escolares en la provincia de Cádiz. En concreto, durante las 3 primeras jornadas, que tienen un horario especial para adaptar a las visitas de los colegios, Jubelandia 2018 ha recibido la visita de 8.477 alumnos de toda la provincia, un 15,4% más que en 2017. La Federación Española de Entidades Locales Menores lamenta la actitud del Ayuntamiento de Jerez a raíz de lo que entiende como recorte encubierto del presupuesto a las entidades locales menores que fue realizado por acuerdo de Junta de Gobierno Local, entendiendo por ello que no es válido al ser competente el Pleno Municipal. El presidente de la Federación Española de Entidades Locales Menores, Antonio Martín Cabanillas, ha trasladado su máximo apoyo a las entidades locales de Jerez y lamenta profundamente la actitud del Ayuntamiento de Jerez, que pretende, ha dicho, recortar a las entidades locales sus presupuestos mediante acciones ejecutivas. Con esto, Martín Cabanillas quiere indicar que existe un acuerdo ejecutivo que cifra en casi un 30% menos las transferencias, 1 millón menos de euros, a las ELAS. Se trata, apostilla, de un acuerdo vinculante, aunque a su parecer de dudosa legalidad, porque la aprobación de los presupuestos es competencia, dice, exclusiva del Pleno del Ayuntamiento. Por lo tanto, insisten desde la FEM, lo único de cierto que hay en los presupuestos a las entidades locales a fecha de hoy es el último presupuesto aprobado. De igual modo, el presidente de la Federación recuerda a la alcaldesa de Jerez que prometió en las pasadas elecciones acabar con los desmanes del anterior gobierno local, incluyéndose entre estos solventar la deuda con las ELAS. La FEM solicita por último tanto al equipo de gobierno como al resto de partidos que acuerden un plan para revertir estas decisiones, incrementando el presupuesto en el IPC, además de pagarle en su totalidad la deuda de casi 5 millones de euros que siguen sin ser saldadas al 100%. La Federación de Asociaciones de Vecinos, la Plazoleta 2.0, va a solicitar a los distintos partidos políticos que se van a presentar a las elecciones municipales del mes de mayo que incorporen en sus programas electorales la policía de barrio y retomar los presupuestos participativos. Respecto a esto último, la entidad vecinal habla de la poca utilidad de las actuales asambleas ciudadanas y de la falta de ejecución de algunas de las reivindicaciones expuestas en ellas. En lo que se refiere a la policía de barrio, la Plazoleta 2.0 pide que se retome esta figura en zonas conflictivas de la ciudad, tal y como, por ejemplo, se ha hecho con éxito en San Fernando. Otros temas que se van a proponer a los partidos son la solicitud de planes integrales, la creación de los huertos de ocio o impulsar definitivamente los consejos territoriales de distrito y dotarlos económicamente. Y sepan que el candidato del PP a la alcaldía de Jerez, Antonio Saldaña, se ha reunido con los vecinos, en este caso de Vista Alegre, por los problemas que se están ocasionando en algunos inmuebles abandonados. Saldaña ha comprobado in situ los problemas de inseguridad e insalubridad que ciertas personas provocan principalmente en las calles Diego Martín de Oliva y Leones. A este respecto ha anunciado que llevará al próximo pleno la defensa de estos vecinos y la necesidad de que el ayuntamiento, que cuenta con varios escritos de denuncia, exija al propietario el cierre del inmueble y en caso de que no lleve a cabo lo acometa de forma subsidiaria por razones de salubridad y seguridad.
Ganemos Jerez, por su parte, ha abierto las puertas de su biblioteca feminista en las instalaciones del Grupo Municipal ubicadas en la Plaza de la Hierba, poniendo a disposición de toda la ciudadanía libros de temática feminista, así como otros relacionados con la economía social y el municipalismo. Esta iniciativa del área de igualdad de Ganemos Jerez se suma a otras, como las diferentes jornadas en las que han contado con la presencia de referentes del feminismo. La biblioteca dispone de un sistema de préstamo de libros sin límite de tiempo y las fechas de retirada y devolución son anotadas. Eso depende del jurado, hay jurado que... La siguiente noticia tiene que ver con la solidaridad porque en nuestra provincia alcanzó el pasado año 62 donaciones de órganos del total de las 440 registradas en toda Andalucía y que suponen un récord de donantes. El Hospital Universitario de Jerez contabilizó 17 de ellas, siendo 8 en asistolia, es decir, en personas que habían sufrido una parada cardíaca. La provincia de Cádiz registró durante el pasado año 62 donaciones de órganos, una cifra que supera con creces las 40 del año anterior. 30 fueron realizadas en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, 17, 8 de ellas en asistolia, en el Universitario de Jerez. Otras 9 correspondieron al área de gestión sanitaria del Campo de Gibraltar y 6 al Hospital de Puerto Real. Además, nuestra provincia, la tasa de donación se situó en 2018 en 50,4 donantes por millón de población, una cifra muy por encima de la registrada en los años anteriores. A nivel andaluz, la comunidad autónoma ha vuelto a batir récord de donaciones de órganos con 440 donantes que han permitido la realización de 931 trasplantes de órganos. Esto se traduce en un 6,5% más que en 2017. Se incrementa tanto el número de trasplantes hepáticos como renales, estos últimos con 609 intervenciones, de las que 99 se llevaron a cabo en el Puerta del Mar de Cádiz. Por otro lado, el año se redujo en un 15% el número de pacientes que espera un trasplante. Actualmente son 531 frente a los 628 de 2017. Asaja Cádiz denuncia los ínfimos precios que, a su juicio, están recibiendo los agricultores por los cítricos que están en plena campaña de recogida aquí en la provincia y ponen el foco de atención en la entrada de productos de terceros países y, sobre todo, en el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Sudáfrica con unos aranceles reducidos en 2018. La recogida de los cítricos en la provincia está siendo descorazonadora para los agricultores, que ven cómo sus esfuerzos por sacar adelante un producto de calidad no se ven recompensados en precios, ya que no cubren ni los costes de producción, como es el caso de la mandarina y las naranjas, que están en plena recogida. La principal raíz del problema del bajo precio es el solapamiento de la entrada de productos de terceros países y especialmente el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Sudáfrica que permite la entrada de cítricos hasta el 30 de noviembre con unos aranceles reducidos en 2018. Asaja Cádiz considera que la situación de desventaja de los productores de la provincia es clara, porque mientras que aquí se cumplen innumerables medidas sanitarias, fitosanitarias y laborales, en esos otros países son normas más laxas y, por tanto, con unos costes de producción inferiores. Y la ONG Madre Coraje ha comenzado el año animando a la ciudadanía a hacer voluntariado en sus tiendas y mercadillos solidarios de Jerez y Chiclana. No se busca un perfil concreto, sino disponibilidad para colaborar con un par de horas a la semana. Además, hay otras funciones en las que Madre Coraje necesita personas voluntarias, como la clasificación de ropa destinada a los propios mercadillos, el empaquetado de jabón o los trabajos en el huerto solidario. Estas acciones persiguen generar recursos para financiar fines sociales en España, Perú y en Mozambique. Excepto los de tercera división, los equipos jerezanos de fútbol regresan este fin de semana a la competición de liga tras el parón navideño. En el grupo décimo destacan los enfrentamientos Utrera-Guadalcacín, Jerez Club Deportivo Betis Deportivo y San Roque de Lepe Jerez Deportivo Fútbol Club.
Tras su brillante victoria ante el Utrera, la pasada semana el Jerez Deportivo Fútbol Club visita el domingo a las 12 al San Roque del Epe la 24ª jornada en el grupo décimo de tercera. Los demás Egosa tratarán de sumar su 14ª semana sin perder, sobre todo para reducir los 5 puntos de desventaja que tienen con los playoffs de ascenso. Este día a las 5 de la tarde el Jerez Club Deportivo se medirá en la granja al Betis Deportivo, conjunto que busca meterse de nuevo entre los 4 primeros. Los de Nene Montero quieren vencer para ampliar su ventaja de 8 puntos con el descenso y para lograr su 9ª jornada consecutiva sin perder. El colista Guadalcacín, a 20 puntos de la salvación, tiene el domingo una complicada salida a las 12 en Utrera, aunque se mide a uno de los gallitos. Todo lo que no sea ganar le servirá de muy poco. Tras el parón navideño regresa a la Liga en Primera Andaluza. A las 4 y media del domingo el Jerez Industrial visitará al Ubrique y el Torno al Trebujena. Empezar el año con sendos triunfos es el objetivo de los nuestros. En la Segunda Andaluza Femenina destacan en la jornada dominical los partidos al Andaluz Algeciras a las 11 en La Granja, Jerez Alternativa Sanluqueño a las 12 en La Canaleja y Guadalcacín Campo de Aviación Loreto a las 6 de la tarde. Y el técnico del Jerez Deportivo Fútbol Club, Pepe Masegosa, ha hablado en rueda de prensa del San Roque del Epe, de quien afirma que llega con entrenador nuevo y que tras comenzar la liga de forma rara, le tiene actualmente desconcertado. Al margen de este partido, el técnico jerezista anunció que pueden llegar 2 refuerzos más al equipo, un central y alguien que aporte cosas nuevas. Creo que va a llegar en más, lo que no sabemos si va a ser 1 o 2. No sabemos si va a ser 1 o 2, pero seguro que 1 va a llegar. Nos quedaríamos un poco igual de como estábamos antes de todo este mercado, ¿no? Pero lo dijo el otro día Edu, tenemos hasta el 31 de enero. Juan Carlos Maroto, más conocido como Chata, ha sido presentado como nuevo jugador del Jerez Club Deportivo, el toledano, que procede del equipo conquense del Tarancón, del grupo 18º de tercera. Es un interior con desborde que se desenvuelve por ambas bandas. Muy generoso en el campo, su mayor virtud es ser 1 contra 1. Aunque lleva ya varios días entrenando con la primera plantilla, llega al Jerez muy contento y con el objetivo claro de alcanzar el playoff de ascenso a Segunda B. Ah, el objetivo es llevar al Jerez lo más alto posible y quedar lo más alto posible en la tabla. Si se puede playoff, pues playoff. Para eso hemos venido. Queda muchos partidos. Ahora encadenas 3 victorias seguidas y se ve todo diferente. En vez de a 12 estaremos mucho más cerca y veremos las cosas de otra manera. Y ya se ha presentado oficialmente la tercera edición del circuito 2019 del Golden Padel Tour Amateur, cuya primera prueba se disputará en las instalaciones del Padel Game Jerez desde este viernes y hasta el 20 de enero. Las categorías masculinas en las que se podrá participar son Primera A, Primera B, Segunda, Tercera y Mi Primer Torneo, mientras que Féminas serán Segunda, Tercera y Mi Primer Torneo. Además, existirá otra de menores sub-14. Los ganadores recibirán grandes premios en material deportivo y habrá también sorteo de regalos. En esta edición, al igual que en las ediciones anteriores, tenemos 4 pruebas puntuables y un máster final. Como novedad, por ejemplo, este año tenemos 3 categorías nuevas, 2 de iniciación masculina y femenina y una de menores. Y otra novedad importante es que para acceder al máster final, el año pasado se accedía mediante un ranking y este año, por ejemplo, acceden las parejas finalistas de cada categoría principal. Creemos que el deporte amateur es muy importante fomentarlo, no todo el mundo puede tener una licencia federativa y practicarse de manera semiprofesional al deporte. Por lo tanto, la iniciativa que ellos hacen, lo que hacen es fomentar ese deporte que es tan necesario, el deporte en las mujeres, que también es importante, ¿no? Que tenemos quizás más dificultad para encontrar oportunidades de jugar una pachanga, pues a través del pádel se está consiguiendo esa integración de las mujeres en el deporte. Y la tercera carrera solidaria, el Pilar Marianistas, cuyos beneficios se van a destinar al proyecto social que este colegio lleva a cabo con los niños y niñas keniatas de Mombasa, se desarrollará el domingo. La prueba, para la que ya se han inscrito casi 400 corredores, tiene previsto comenzar a las 10 de la mañana con 2 carreras, de 5 y 10 kilómetros respectivamente, sobre un circuito urbano por el entorno del centro escolar. A las 12 del mediodía se celebrarán 2 pruebas más de 2 y 1 kilómetro para los más pequeños, que se disputarán por el interior del centro. Sabéis que hay 2 tipos de carreras, una carrera externa por un circuito urbano de 5 kilómetros y ya otras carreras internas
para los más pequeños, ¿no? Combinar deporte y solidaridad es lo que hace posible que poquito a poco vayamos cambiando la situación de los problemas de muchas personas. En esta ocasión vais a ayudar a niños y niñas como vosotros que están en África. En fútbol sala, la liga regresa este fin de semana. En primera división, el Guadalcacín femenino comienza el año enfrentándose a domicilio este sábado a las 6 de la tarde a Viajes Amaral, un rival directo al que si gana le haría salir del descenso. Una hora después, a las 7, el Jerez Toyota Nim Auto visita al Jerez Fútbol Sala, con la mente puesta en ganar para intentar acercarse de nuevo a los puestos de Copa del Rey. En la primera nacional de tenis de mesa, el Club Cherry recibe el sábado a las 5 en el pabellón Veguita al Extremadura, un rival directo que se encuentra en descenso. Un triunfo de los jerezanos les alejaría de los puestos de peligro. A la misma hora en segunda nacional, el Belcón Jerez se medirá al Conservas Lola en un choque entre dos equipos de arriba, cuyo vencedor podría cazar al líder Don Benito a dos puntos de distancia. El baloncesto Jerez Club Deportivo, segundo clasificado en Primera Nacional, recibirá este sábado en el Ruiz Mateos a las 7:30 de la tarde al líder Ciudad de Dos Hermanas en el mejor choque de la jornada. Si vencen los de Julián Martínez, podrían situarse en el primer puesto del Grupo A. La novena jornada en Primera Andaluza dejará este sábado los enfrentamientos Chiclana-Waterpolo Jerez a las 4:30 de la tarde y Waterpolo-Sevilla de KV Jerez a las 8:30. Ganar es el objetivo de los nuestros en el primer partido de 2019. Por último, el Cruche visita el domingo a las 11:30 al Tartesos Huelva en segunda regional, con la idea de vencer el primer partido de la segunda vuelta de competición. Seguimos con ambiente frío y viento del norte y pocos cambios para el fin de semana. Conocemos más detalles a continuación. Este viernes tenemos cielos con intervalos nubosos. En el estrecho se esperan cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables a primeras horas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso y máximas en descenso. Vientos del este o noreste, levante en el estrecho. Para el sábado tendremos cielos poco nubosos o despejados, salvo en el área del estrecho donde se esperan intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Vientos del este o noreste flojos en el interior, levante fuerte en el estrecho, disminuyendo durante la tarde. La exposición Gaditanas en la memoria es el título de la exposición, que estos días se puede visitar en la sede que el Ateneo de Jerez tiene en la calle San Cristóbal, dedicada a mujeres represaliadas. En 2009, Mercedes Moreno recopiló en el cuaderno Toma Nota diferentes semblanzas sobre ellas, que ahora se enriquece con esta muestra producida por el Servicio de Memoria Histórica de Diputación. Un recorrido en color sepia de historias como la de la jerezana María Luisa Cobo Peña o la de Carmen Hombre Ponzoa, maestra nacida en San Fernando y con plaza en Jerez, donde fue asesinada por defender valores no concordantes con el catolicismo. Pues con esta propuesta cultural les dejamos. Gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. Adiós.